Oh. <laughs> Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Caminando por la Cultura. Como cada viernes, este, mi nombre es José Luis y estamos aquí atendiendo a los invitados de los diferentes museos de la Ciudad de México. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Ana María Soler Arechalde. Ella es directora del Museo de Geofísica. El Museo de Geofísica depende de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora, Hola, a su buenas. espacio de Caminando por la Cultura. Uh -huh. eh, cuéntenos un poquito qué es el Museo de Geofísica eh, y cómo se eh, relaciona con los programas de educación básica, y exclusivamente secundaria, y las áreas de ciencias de secundaria, doctora. Bueno, pues es importante conocer lo que es nuestro entorno. Entonces, siempre, pues en todo lo que es la currícula, tendríamos que tener anexado lo que es, pues, los sismos, los volcanes, cómo varía el campo magnético, todo lo que es nuestra interacción como planeta con nuestro sistema solar, con nuestro universo. Y esto es lo que nosotros estudiamos. Entonces a los chicos pues cuando van les explicamos desde cómo se hacen mapas, pueden ver mapas antiguos en nuestro museo para todo lo que es geografía y qué información venía en esos mapas, como también cómo se registran los sismos, los volcanes, todo este material que viene del espacio exterior que son los rayos cósmicos. Muy bien. Muy bien. Y el campo magnético que es una parte de electricidad y magnetismo que ven en su currículum de física. Eh, ahorita la, la población está un poquito preocupada por los últimos acontecimientos del de, eh, Popocatépetl. Eh, los visitantes. Eh, al museo de geofísica podrían conocer y entender un poquito más acerca de esa actividad del volcán, doctora. Sí, o sea, yo los invito a que vayan. Tenemos un interactivo de volcanes no, que explica cómo se forman los volcanes. Es una gran pantalla touch que uno puede accionar por uno mismo o el guía les enseña muchísimas cosas y van a ver pues los mapas de peligros todos los tipos de productos que genera un volcán y qué sucede con el Popocatépetl no es el único volcán que se trata porque tratamos todos los volcanes activos del país pero en particular van a conocer muchas cosas del Popo y qué significa la alerta volcánica eh, los que vayan al museo de geofísica podrán estar más tranquilos respecto a las posibles eh, siguientes erupciones que, que haga el volcán? Sí, o sea, eh, van a tener ellos información y van a poder comprender qué es lo que marca una amarillo alerta 2 y un amarillo alerta 3, nivel 3. Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Como periodicidad, van a ver cuántas veces ha estado activo el popocatépetl y. Con una medida que se da normalmente, que es como el índice de explosividad de un volcán. No, muy bien. Que se denomina en inglés Bay, y aquí es IEB. Y ahí van a ver, o sea, no es el volcán que ha tenido mayor actividad en los registros geológicos, aunque en su pasado sí, pero ahorita lo que esperamos va a ser que va a continuar un poco menos, poco más, ¿sí? Pero no esperamos una erupción terrible, no. O sea, ha tenido otras veces que ha estado en actividad y ha vuelto después a la calma de un tiempo, pero hay que estarlo monitoreando y o sea, monitoreando, no hay que acercarse, hay que estarlo monitoreando y con eso muchísimos problemas, la gente que vive muy cerca, esa sí tiene que estar muy pendiente, pero son estos radios de muy muy cerca, o sea, sobre la propia estructura volcánica o en sus faldas pero pues ahí ya están las autoridades alertadas y seguir sus indicaciones. Entonces puedo decir que la población de la Ciudad de México debe estar tranquila por los últimos acontecimientos del volcán Sí eh, ¿Hay algún uh, este, programa para que la gente pueda estar más tranquilo, ya sea de manera digital o donde puedan informarse? ¿O hay algún este, uh -huh. espacio donde puedan ellos consultar posibles riesgos o actividades del volcán, doctora? Bueno, pues este, desarrollamos justamente ahora, como una de las actividades de divulgación del instituto, se hizo una aplicación, es sismos y volcanes, CDMX. Ustedes la pueden bajar está en, tanto en Android como en Apple es totalmente gratuita es una aplicación de la UNAM totalmente gratuita y pues yo los convoco le estoy segura hicimos pues la información que reciben es el último sismo reportado por el servicio sismológico nacional no somos un tipo de alerta les marca mm. también la distancia a los volcanes que han tenido actividad reciente en el país y también pues una serie de enunciados donde presionen los cambian cada vez que regresan a la aplicación de nuevo y obtienen información corta y concisa de todas las dudas que nosotros detectamos en el museo y en trabajo de divulgación. Pusimos la gran mayoría de estas dudas y yo los reto a que busquen más, tiene cantidad de animaciones de cómo se forma un volcán, cómo se genera un sismo, porque tiembla, porque tenemos volcanes, van a encontrar mucha información, entonces naveguenla y verán que van a encontrar información que es valiosa. Viene todo la alerta volcánica, de la alerta sísmica, los principios de su funcionamiento, porque ni la alerta volcánica ni la alerta sísmica la da la, UNAM, la dan las autoridades. Sin duda, ya escucharon eh, la importancia de bajar esta aplicación. Sismos, vol, sismos, sismos y, y volcanes. Sismos y CDMX. volcanes. CDMX. Una alternativa para que estén más informados acerca de, de qué es la sismología en la Ciudad de México y pues de alguna manera tener mayor tranquilidad con respecto a las últimas... Erupciones que ha hecho el volcán Popocatépetl, ¿no es así, doctora? Exacto, y bueno, que consulten también, pues, o sea, siempre lo que comunicamos es, no se dejen llevar por mitos o rumores, hay que consultar las páginas oficiales, el SENAPRED, el Servicio Sismológico, nuestra propia página del Instituto y esta aplicación que da información a nivel más amable para el público, más accesible. Que, este, doctora, a lo mejor nosotros ya hemos tenido la oportunidad de estar en el Museo de Geofísica, pero para aquellos que no han estado, ¿dónde se encuentra este museo? Coméntenos, bueno, por favor. Sí, los invitamos. Se encuentra en el barrio de Tacubaya, a unos metros del metro observado, no, del metro Tacubaya, justamente, ¿sí? y ju estamos a espaldas de lo que es el este, la preparatoria número 4 de la UNAM, como también el Servicio Meteorológico Nacional, que están acá sobre, sobre, la Avenida Observatorio. sobre Avenida Observatorio, somos una calle paralela Victoriano Cepeda, número 53. Ahí está el Museo de Geofísica, al cual pueden visitar toda la semana de lunes a viernes de 10 a 4 de la tarde. Pero si se forma un grupo mayor a 10 personas, se abre en otros horarios, entonces llamen 5271-1068 y hacen su cita y reciben la mejor atención. Entonces, los maestros que eh, quieran reforzar sus contenidos de los programas de educación básica, en especial de física, matemáticas, física, eh, matemáticas geografía. geografía. También les damos historia porque les platicamos por qué se hizo, la importancia de haber hecho este observatorio sismológico y tener un observatorio nacional en la historia del país, por qué se hizo, quiénes fueron los personajes involucrados en ese momento. Si Entonces sea... pueden llamar por teléfono y generar una visita guiada uh -huh. totalmente gratis totalmente ahí en gratis. las instalaciones del museo, que además... Eh, este edificio que alberga el museo, tengo entendido que fue construido en el siglo pasado, los años de 1910, ¿estoy en lo sí. correcto? Fue se inauguró este lugar como parte de los festejos del centenario de la independencia. Mm. entonces es justo de la época porfiriana y este, bueno, pues para que se sorprendan cómo se medían Muchísimas cosas en esa época, y es pues ver el avance tecnológico también, porque vemos el desarrollo de los sismógrafos a través del tiempo. Los aparatos con que antiguamente se medían los sismos y las actividades de la tierra existen en el museo todavía. Sí, están y están operativos, uh -huh. y van a ver una estación del servicio sismológico operando en ese instante pues ya lo escucharon todos ustedes. visiten el museo de geofísica, una alternativa más para disfrutar un fin de semana que además, pues, no estamos tan lejos del bosque de chapultepec, pueden generar toda una visita familiar Completa en domingo. Familiar en domingo. Uh -huh. eh, qué otras actividades tiene planeadas el museo? ya próximamente. Este, uh -huh. El Museo de Geofísica. Sí, bueno, vamos a este, estar presentes en el denominado Encuentro con la Tierra. Esta es una actividad organizada por el Instituto de Geología de la UNAM con su museo, el Museo de Geología, que está justamente en la Alameda de Santa María, frente al kiosco morisco. Entonces nosotros vamos a llevar talleres familiares completamente, les pedimos que visiten, nosotros tenemos, vamos a llevar energías y qué energéticos son nuestros, el interior de la Tierra, entonces los invitamos a que visiten, van a ver muchísimos experimentos y demostraciones con volcanes, con el campo magnético, con los sismos también, van a conocer de manera muy ágil, todo es mediante talleres charlas cortitas, uh -huh. llevamos también nuestra maqueta de volcán que hace erupción y entonces pues ahí explicamos justamente pues los pasos de la alerta volcánica. El Museo de Geología también pertenece a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad. Solo estará el Museo de Geofísica y el Museo de Geología en la exposición del Día de la Tierra ahí en el... Kiosco, digo, en el Pero son también, parque. o sea, investigadores tanto de geología como de geofísica que ofrecen talleres. Nosotros vamos como museo y como instituto, y del instituto de geología van infinidad y tienen los propios talleres del museo. Sin duda, dos institutos muy importantes: el instituto de, Fis, de física, de geofísica. geofísica del UNAM y el instituto de geología, que además. Eh, el museo de geología que está ahí en este en santa María la Rivera, también uh -huh. lo he visitado y es un espacio maravilloso también para que lo visiten cuando puedan y si pueden este domingo es el domingo 7 domingo de abril. 7 de abril en el evento del día de la tierra uh -huh. ahí es donde estará también todo lo que acaba ya de mencionar de talleres por parte del museo de, de, de geofísica verdad uh -huh. Exactamente, pero sí, les digo, para nuestro museo pidan cita, pidan por favor cita, porque todo el recorrido no es libre, es guiado, entonces tienen que ir acompañados, van a ver que es una muy bella experiencia de intercambio, pueden consultar todas sus dudas que tienen, vamos a tratar de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Y verán que reciben una muy bella experiencia. Y que además los reto, que seguramente van a escuchar muchas cosas por primera vez y se van a sorprender de lo maravilloso que es nuestro planeta la Tierra. Eh, doctora, sin duda alguna, este, tradicionalmente eh, en nuestra ciudad de Paranoia Secundaria este, casi siempre quieren estudiar. A veces lo que su papá estudió, porque es médico, es administrador o es este abogado, eh, porque a veces desconocen que existen otras uh -huh. carreras otras. como esas las que ofrece la UNAM a través del, uh -huh. del Instituto de, de Geofísica. ¿Qué podría comentarle a nuestros alumnos de secundaria que estuvieran interesados por el estudio de la tierra para que eh, pues tengan uh -huh. otra alternativa? ¿Sí? Al terminar la preparatoria. Exacto, pues bueno, si les gusta la naturaleza, las carreras de ciencias de la Tierra es ir visitar volcanes, visitar también zonas en las que ha habido sismos y a lo mejor algunos hace muchísimo tiempo, pero se vuelve a los lugares, se buscan, los interpretamos ahora de otra manera, de manera moderna. Uh -huh. Entonces, pues a todo aquel que le guste la naturaleza, esta rama de las ciencias de la Tierra es importante y sí van a conseguir también empleos. Hay muchas cuestiones de contaminación, Exacto. medio ambiente, explotación de recursos. O sea, sí hay empleos. Claro que hay empleos. Nos tenemos que capacitar bien y bueno, pues la UNAM ofrece una gran diversidad de... Este, licenciaturas en geomática, ingeniero geólogo, ingeniero geofísico, en la facultad de ciencias, pues tenemos la licenciatura en ciencias de la tierra, pero pues también, o sea, hasta si estudian una carrera como física o matemáticas, hay muchísimos físicos y matemáticos que se especializan en unas ramas de ciencias de la tierra que les permiten hacer muchísimos modelos para comprender nuestra naturaleza, claro que sí, o también en divulgación. O sea, es otra rama para hacer ese contacto, comunicación con las personas, todo para nuestro entorno, para nuestra vida mejor. Entonces, pues se puede, no importa la disciplina, es el planeta en el que vivimos y tenemos que estar, pues conocerlo también. Tan importante es lo que acaba de mencionar que la Universidad Nacional Autónoma de México recientemente abrió una nueva carrera que se llama Ciencias de la Tierra. Estoy... Esto tiene, o sea, ya salió la primera generación oh, uh -huh, qué interesante. de cuatro años y medio, ya salió la primera generación y sí, o sea, lo que sucede es que ahora es como funcionó, se va... Va a crecer esta rama, esta licenciatura, y va a haber muchísimas cuestiones, pues ya también geográficas, manejo de imágenes. O sea, hay muy, todo lo que es tecnología y ciencia aplicado a nuestro planeta. Todo lo pueden ver en esa licenciatura de Ciencias de la Tierra o en las ingenierías, en la facultad de ingeniería. Eh, sabemos que no solamente nos ve el público de secundarias técnicas, también nos ven el público de educación media superior. Este, si alguien quisiera estudiar la, la licenciatura de ciencias de la tierra, ¿las instalaciones están dentro de, de Ciudad Universitaria, doctora? Sí, tenemos las instalaciones dentro de Ciudad Universitaria para la licenciatura en ciencias de la tierra, sí, son ahí. Y ya para ingresar sería atender las convocatorias que que emite la, la Universidad Nacional Autónoma de México, Exacto, ¿verdad? Sí. Pues qué interesante la, lo que usted nos acaba de mencionar sobre lo que es este, esta rama de, 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 de la ciencia, ¿no? Sí, y bueno, y también esta, esta licenciatura en Ciencias de la Tierra también está en Morelia, está en Yucatán, o sea, este, en todas las nuevas sedes donde ha abierto la UNAM alguna escuela, pues poco tiempo después van estas nuevas carreras a esos lugares. Pues ya escucharon, interésense por el estudio de las ciencias de la Tierra, que es algo que a futuro seguramente este, será algo muy importante, ¿verdad? Sí, pues, o sea, pues un mejor uso de recursos, mayor seguridad, sí, o sea, definitivamente, pues el planeta tenemos que conocerlo más para su mejor explotación, también agua, se hacen muchos estudios en geofísica con agua, cómo están los acuíferos, cómo explotarlos racionalmente, entonces, pues es todo lo que tiene nuestro planeta, hasta pues nuevas fuentes de energía geotérmica, solar, todo lo estudiamos en, en las ramas de ciencias de la Tierra. Oh, pues qué, qué interesante, doctora, eh, recordamos... Este, que bajen la aplicación Sismos y Volcanes CDMX y estén enterados eh, de lo que es la sismología y la vulcanología y no se les olvide visitar eh, la exposición del Día de la Tierra, el evento del Día de la Tierra que será el domingo 7 de 7 abril, de abril a ahí partir en de las este... 10 de la mañana, la explanada de... La Alameda de Santa María. La Alameda de Santa María, que además alberga un kiosco muy hermoso, que es el kiosco El Morisco, que tiene, por supuesto, su propia historia. historia. ¿sí? ¿Sí? Eh, para despedirnos, doctora, ¿algo más que quisiera comentar para los alumnos de secundaria? Bueno, pues de, a los de chicos secundaria? de secundaria les digo, hay que estudiar, o sea, sorpréndanse y permítanse sorprender. Lean y busquen también en la red. Vienen, hay muchísimas aplicaciones con respecto a nuestro planeta. Entren, conozcan, sepan, pero también vean lo que puede darles la ciencia para tener una vida pues más sana, más justa y también una profesión de vida. Entonces, el planeta tiene México, todavía tenemos muy po pocos especialistas, hay espacio, y tenemos que crecer en ese sentido. Y a nuestros maestros nuestros maestros vean la aplicación para que den clases mejores siempre y también su propia seguridad y su propia vida, o sea, el, pues el conocer que vivimos en esta ciudad de méxico o en muchas partes del país donde hay gran actividad sísmica, volcánica, tectónica en general, pues bueno, es una manera también de tener una ciudadanía pues con conocimiento que lo puede transmitir a sus alumnos y hacer una sociedad más segura y mejor. Pues estamos llegando al final de, de nuestro programa. Eh, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros todo esto que sin duda es sumamente interesante para la sociedad y para nuestra comunidad de secundarias técnicas. Agradecemos este, las facilidades al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica, por eh, permitirnos llevar a cabo estos programas Caminando por la Cultura, un espacio de expresión cultural. Hasta la próxima.